Muy buenos días. Un programa más de Formación en Acción aquí en DGES TV, que te ve aprendiendo. Chicos, chicas, profesores y profesoras de escuelas secundarias técnicas, ya saben que nosotros venimos aquí de distintos CECATI para que ustedes conozcan las especialidades que se imparten. Recuerden que los CECATI no solo están en la Ciudad de México, están en toda la República Mexicana. Así es de que acérquense a la página www.dgcft.cems.gov.mx. Ahí se informan de cuántos CECATIs existen, en dónde sus teléfonos, qué especialidades se imparten, así como de los acontecimientos de nuestra Dirección General en toda la República, porque estamos festejando nuestro 55 aniversario, ¿eh? Así es de que hay eventos muy bonitos en los distintos CECATI y allí les estarán informando. Pero el día de hoy les cuento, vayan por todos los que les gusta y les fascina la cuestión de la confección de ropa, porque hoy tenemos a nuestra profesora, no me digas, se llama Anita, ya se me olvidó, mira, Ana Xochitl Espinosa Torres. Es que para mí es la profesora Xochitl, que estuvo en nuestro CECATI 127, ahora la profesora ahora está en el CECATI 157. Cuéntanos, estoy. Bienvenida. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Sé que nos vas a dar una orientación muy bonita y que van a quedar súper invitados para inscribirse en tus cursos. Cuéntanos, ¿dónde está el CECATI 157? El CECATI 157 está en Casada de las Bombas, no tenemos número, pero estamos entre Castellanos Quinto y Calzada de las Bombas, muy cerca de la UAM. Xochimilco. Sí, yo estuve allí cuando fui a una reunión de sustentabilidad, sí. Allí el viernes. Entonces, ustedes entran ya muy cerca de Cafetales. Sí. Estará a 1 kilómetro más o menos del lado izquierdo. Junto a un Sendi. No hay pierde. Junto a un Sendi. Ustedes van a ver nuestras instalaciones, siempre están pintadas de este color como guinda. O rojo. Tiene un nombre rojo, no me acuerdo qué. pero son muy visibles. Sí, nuestro letrero está enorme, así exacto, que lo pueden ver, no con tienen facilidad. Pierde. Yo preguntan por allí, van a llegar al CECATI 157 de las Bombas en ¿cómo se llama? Culhuacán. CTM Culhuacán. Unidad CTM Culhuacán. Muy bien, bueno, pues este curso se llama, profesora, ¿cómo? En realidad son aplicaciones en tela y este lo doy en lo que es la confección de blancos. Pero estas aplicaciones no nada más lo podemos hacer en blanco, sino también en playeras, en claro, otros materiales, en otras prendas. Y se puede usar también, por ejemplo, en una reparación de una playera, que si tiene un hoyito, le podemos poner una aplicación. Y estas aplicaciones son muy baratas, con la sustentabilidad es altamente barato. ¿Sí? Y podemos reciclar telas y todo lo que tengamos en casa de lo claro, que nos sobró. Claro, este curso corresponde a la especialidad de confección industrial de ropa. Así es, confección industrial de ropa. Recuerden que cada una de nuestras especialidades está dividida en varios cursos. Entonces, el curso de blancos es uno de ellos. Y como dice la profesora, este curso se está impartiendo, ya lo impartiste. Lo vamos a impartir el siguiente ciclo escolar. Voy a iniciar con básico. Vamos a empezar con lo basiquito, que si no saben coser, entonces los invitamos para que en eso agosto. Te iba a comentar, porque todo esto está cosido con la máquina, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este curso aprenden desde el manejo de la máquina. De la máquina. Uh-huh. Primero será un curso básico, después ya saltan a este, que es blancos, que son costuras muy sencillas, pero que tienen mucha creatividad. Claro. Y que pueden confeccionar muchas edredones, juegos de baño, sábanas, todo lo que es en cuestión de blancos, cortinas, por ejemplo. Claro, Tiene mucha variedad. Entonces, es un curso muy, muy sencillo, pero nos va a ayudar mucho a la costura.
para después saltar a lo que son ya las prendas en sí. Exactamente, como práctica es muy útil, pero además muy creativo, y pueden modificar sus prendas que ya pasaron de moda y ya tienen esto, el hoyito, como dice la profesora. Pero miren, este yo me lo quiero llevar a mi casa. Este es una para la tapa del sanitario. Sanitario. La tapa del sanitario dice príncipe del baño. Ese se dice con fumi también. También podemos usar varias materiales. Se puede lavar, se puede coser, se puede pegar y no le se lava y no le pasa nada. Comprobado. Así que no. Esto verde, todo esto verde es fumi. Letrero es fumi. Las hierbitas de acá también son foamy. Una parte está cocido, otra parte está pegado. Y el sapo hermoso, el primoroso que está aquí, es de fieltro, ¿verdad? Fieltro también. Wow. Que se rellena también, sí. Lleva un poquito de relleno, sí, para que tome la guata, volumen. Ajá, que se vende por metro y se puede... a veces nos queda de lo que hacemos blancos, y eso podemos reusarlo para esto. Claro, esa es otra opción. Y el motivo de la sustentabilidad que nosotros tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Que también desarrolla la creatividad cuando uno dice, me sobró toda esta guata, ¿qué hago con guata? Y ahí viene la creatividad. Toda la tela que sobró y la podemos usar, porque no nada más necesitamos este pedacito de tela. Así es, esa es otra, poder usar los pedazos sobrantes, la retacería de tela para elaborar productos como este, que también es un baberito de vaca, muy bonito. Y también lo estamos usando en todas estas prendas, estamos usando aplicación, y estoy viendo que aquí tiene el acabado de la máquina Over. Exactamente, por eso tienen que, en el primer curso, ustedes aprenden la Over y todas las máquinas, collaretera, ojaladora, presilladora, algunos tenemos, la mayoría tenemos presilladoras, la Overlock, que es lo que hace estos acabados, la collaretera, que hace, por ejemplo, los dobladillos de las playeras, y tenemos, lo bueno que tenemos un secati muy equipado. Entonces, perfecto, esa es una buena noticia, ustedes van a tener una gran práctica y un gran aprendizaje. Entonces, este curso les puede ayudar también, lejos de hacer un muestrario, pues lo hacen ya en la práctica elaborando un producto útil. Útil. Y que ya lo pueden vender, esa es la maravilla también de Secati, cursos cortos, y ya pueden ustedes con su creatividad y con su buena aplicación hacer productos para la venta. Muy bien. Vamos a ver qué materiales se necesitan para este curso, profesora. Estábamos viendo que es súper económico. Sí, económico. Por ejemplo, los retacitos de tela, estos son importantísimos, pero sí les recomiendo que sean algodones, por ejemplo, el fieltro también lo podemos utilizar, pero si ven, son retacitos muy pequeños porque las figuras son muy pequeñitas. Claro, no son esta, por ejemplo, la usamos para el moño del perrito. ¿Sale? Vamos a usar esta entretela, que podemos usar, comprarla en cualquier tienda de telas, se llama entretela Milibón. Hay de la suave y de la rígida. La rígida, para prendas más gruesas, y la suave para prendas, lógico, más delgaditas. Muy bien. El pellón fusionable también, que cuesta 8 pesos. Súper barato. Sí, igual si lo usan después, le quedan retacitos y de esos mismos retacitos podemos utilizar. Cuéntales qué es lo que nos permite ir con aquel que mencionaste, que ya está pegado. Esto hace, porque es fusionable. De un lado, no sé si se alcanza a ver, está brillosito. Está brillosito. Entonces tiene como una goma termoadhesiva que con la plancha, con lo caliente de la plancha, ustedes planchan y se fusiona la tela. Al revés de la tela, no al derecho, para que quede la vista del derecho en la tela. Aquí ya está fusionada, pero hay que fusionarla muy bien. Eso evitará que la tela se deshilache, como por ejemplo aquí, que vemos los pelitos aquí sueltos. Sí. Y entonces para eso es la entretela fusionable. Hay una más de doble cara que sirve para estas aplicaciones, pero está más costosita porque es se exporta, pero se llama Wonder Under. Pero, pues, la economía nos importa más y...
compramos peyón o milibón, según lo que les guste, pero sirve igual, funciona igual. También vamos a para algunos, por ejemplo, los ojitos del perro, necesitamos botones, algunos decorativos y algunas pedrería o piedras acrílicas, o pueden ser también perlitas, ahorita que hagamos un ejemplo de algunos, por ejemplo, el perrito tiene los botones y también necesitamos ¿cómo se llama? Pintura textil. Esta también la pueden comprar en las tiendas de telas. También para hacer algunas pinturas o algunos decorados. Sobre eso está todo aquí en el letrerito. En el letrerito, por ejemplo, o hacerles algunas sombras. Si la degradan con tantita agua, no hay problema. Y pueden hacerles sombras a sus figuras. ¿Esta ¿no? sombra que tiene es con eso? Es con esto, pero está degradado con agua para que se diluya y caiga como sombra y no vaya directamente. Y ustedes lo lavan y les digo que no les pasa nada. ¡Ah, ¿sabes? Qué bien! Tijeras para papel. Y tijeras para tela, necesitamos también hilo para bordar, que también lo pueden comprar en las tiendas, el hilo o el hilo perlé. Estos hilos son gruesos para fijar, por ejemplo, las figuritas, hacer puntadas a mano, como por ejemplo hay uno que se llama gaveado, otro se llama sujete, que parecía una casita. Esas puntadas podemos hacerlas con esto. También podemos sujetarlas con hilo, aquí me faltó el hilo normal, pero también podemos sujetarlas con a máquina, no a nada más a mano, ¿sale? Ah, ok. Esta está a mano y va en proceso de cosido del moño con una puntada, ¿cómo se llama esta puntada? De sujete. Y algunas le llaman casita, porque es una casita, ¿no? Es una casita y le da otra vista. También para los ojitos también estas se llaman chaquirón. Los chaquirones. A diferencia de la chaquira es muy chiquita. Sí. Y el chaquirón es más grandote, por eso se llama así. Y para los ojos también. Por ejemplo, por la vaca que tiene los ojos más chiquitos y se pueden usar, ¿sale? Sí. Tiene un ojo grande y uno chico. Salió la chaquira más grande. Le da personalidad a la vaca. La hace única. Muy bien. Alfileres, agujas de mano de modista número 6 o puede ser 8. ¿Por qué la de modista? Porque tiene la punta muy fina y no rompe y entra muy fácil en la tela. Ah, perfecto. El papel micro, porque vamos a hacer el dibujito. Aquí, por ejemplo, tenemos un dibujito. Necesitamos una hoja. O si pueden imprimir una figura, una imagen. Entonces la imprimen y pueden irla recortando para hacer su figura ya. Perfecto, muy bien. Y el papel micro para poder sacar cada pieza de la figura una por una. Y creo que ya está. Fíjense alfileres, nada más. Agujas, todo. Fíjense nada más que es bastante económico este curso. Ahorita vayan ya por sus materiales porque en el segundo programa la profesora va a elaborar uno de estos artículos maravillosos de aplicación de tela. Entonces, ¿ya vieron cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Vayan, pues casi todo lo tenemos ya en casa, La bisutería, yo creo que hasta un arete que se nos cayó se puede utilizar. O de la pulsera que se nos desprendió, las cuentitas, esas podemos usar. Claro que sí, entonces tienen ustedes los materiales fácilmente en su casa y pues prepárense porque en el siguiente programa vamos ya a elaborar un producto, un artículo. Bueno, profesora, pues nos despedimos de este primer programa. Les damos las gracias por habernos escuchado, visualizado. Ya saben, este es un programa de formación en acción de todos los CECATI para ustedes. Damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Y pues porque estos programas, fíjense, vistosos de aprendizaje y pues muy interesantes. Nos vemos entonces en el próximo programa. Adiós.